Por un lado, una familia de judíos se esconde bajo el piso de madera. Y por el otro, un sádico oficial de la SS está llegando al lugar para, como si de ratas se tratase, exterminarlos a base de plomo. Una de las hijas de Perrier Lapadit lo nota, por lo que alerta a su padre. El hombre les da la indicación de que entren mientras se preparan para mentir por proteger la vida de una familia inocente. Y en medio del campo, en la Francia ocupada, baja de un automóvil nazi un hombre quien se presenta como el coronel Hans Landa, quien, sin soltar el puño de Perrier, se autoinvita a pasar al humilde hogar. Una vez dentro, saluda con respeto a la familia Lapadit, aunque las hijas están muy nerviosas por lo que puede que esté a punto de ocurrir. Por otro lado, parece que Landa está llevando a cabo una especie de juego en el que tiene el control absoluto. Vemos que su lenguaje corporal es relajado y parece que es él quien vive en ese hogar, ya que hasta tiene que invitar a Perrier a sentarse en su propia cocina. El coronel le pide a las hijas que salgan del lugar para poder tener una conversación más privada, a lo que éstas aceptan. Y posteriormente cambia el idioma de la plática a inglés, ya que los judíos que Perrier está escondiendo debajo del piso no entienden ese idioma. Por el comportamiento de Lapadit y su estudio previo, Landa sabe perfectamente que los judíos se esconden en ese lugar, pero quiere divertirse un poco con su presa antes de desatar el horror. El hombre saca su pequeña pipa para calmar los nervios que lo ahogan y posteriormente Landa saca la suya, mucho más grande y con un parecido enorme a la de Sherlock Holmes, cosa que no es casualidad ya que esta es la misma que Sherlock fuma cuando ha resuelto un caso, y el coronel lo acaba de resolver. Llega a la conclusión de que la familia judía que falta se encuentra debajo del suelo, así que usando sus habilidades de palabras, somete y quiebra a Perrier de manera psicológica, haciendo que este le confirme en dónde se encuentra la familia que esconde. Antes de hacer un acto inhumano y para engañar a sus víctimas, Landa vuelve a hablar francés, de nuevo entrando en este papel alegre del retorcido juego que ejecuta. Se despide el anfitrión y llama a sus soldados como si fueran las hijas. Esto para que los judíos no puedan correr. Y justo al momento de decir adiós, Landa da la orden de abrir fuego. Astillas y balas vuelan por toda la casa, a la vez que una joven superviviente huye por una rendija que daba al patio. Su nombre es Shoshana y el dolor que está sintiendo en este momento por la pérdida de su familia es inimaginable. En ese momento, Landa se asoma para tratar de terminar con su trabajo, pero al último segundo baja el arma. Se despide a lo lejos no con un adiós, sino con un hasta pronto. Esto porque no será la última vez que estos dos se encuentren, aunque dejarla ir puede que sea el error más grande que este hombre va a cometer, ya que esta mujer va a ser la causante de que todo el imperio de la bandera roja con negro caiga, y será la responsable de ocasionar la muerte del mismísimo Adolf. Por otro lado, en esta historia tenemos a los Bastardos sin Gloria, un grupo de judío-americanos liderados por Aldo Rain, quienes se dedican a aterrorizar al Tercer Reich y la escalofriante tarea de cortar las cabelleras de los soldados enemigos que matan. Entre este grupo destaca un sujeto al que apodan el Oso Judío, hombre que se ha ganado su fama por usar un bate de béisbol contra las cabezas de soldados alemanes. En este momento, los Bastardos se encuentran tratando de localizar una patrulla enemiga, por lo que le piden a uno de los soldados alemanes que capturaron que señale la ubicación exacta, y si lo hace, quedará libre. Pero se rehúsa, por lo que al ver que no planea cooperar, Aldo le concede al hombre morir por su país. Así que llaman al Oso Judío para que haga su trabajo. Al ver el brutal destino que le espera, uno de los prisioneros alemanes accede a señalar la ubicación que le pidieron y en consecuencia es dejado en libertad. Este soldado posteriormente se presenta ante el mismísimo Adolf para contarle que fue uno de los supervivientes de los Bastardos. El líder le pregunta cómo logró sobrevivir, a lo que el chico contesta que es para que esparza la leyenda de este grupo entre la población alemana, cosa que Adolf le prohíbe completamente. Pero para que este chico nunca olvide lo que hizo, los Bastardos le pusieron su marca personal, una esvástica en su frente para que jamás olvide para qué bando jugaba. Con lo poco que llevamos hemos visto a los personajes de los dos bandos. Por el representante del eje tenemos a Hans Landa, quien es un manipulador que disfruta de causar dolor e incomodidad y que se dedica a exterminar a otros seres humanos. Y por los representantes de los aliados tenemos a los Bastardos, gente que se deleita con la violencia extrema, con marcar a sus víctimas y ven el arrancar los cueros cabelludos de los alemanes como algo divertido, pero justificando sus acciones con la creencia de que ellos son los buenos. Quiero que te quedes con esta idea porque pronto la retomaremos. 4 años pasan de estos hechos y nos damos cuenta de que Shoshana rehizo su vida siendo ahora la dueña de un cine. En eso, un soldado alemán se acerca para intentar seducirla, pero la chica, quien ahora tiene resentimiento hacia los soldados alemanes, no tiene mucho interés en hablarle. Ante la insistencia del chico, Shoshana opta por marcharse, pero el hombre la detiene para preguntarle su nombre. Esto lo hace con intenciones románticas, pero como la chica solo quiere que la deje en paz, le muestra sus papeles. Vemos que para no ser identificada como judía, se ha cambiado el nombre y ha conseguido una identificación falsa. El hombre, cautivado por la belleza de la chica, insiste y se presenta como Frederick. No obstante, al ver la fría indiferencia de la ahora Emmanuel, este se rinde y se va por donde vino. Sin embargo, las cosas cambian, ya que al día siguiente el chico se la vuelve a encontrar en una cafetería, solo que esta vez las cosas son
diferentes. Frederick se vuelve a acercar a la ya incómoda Manuel para ofrecerle su compañía y su amistad, pero Manuel le dice que no le interesa ser amiga de un soldado alemán. Este se sorprende por sus palabras y le dice que es más que su uniforme, pero antes de que la discusión siga, un oficial entra por la puerta y empieza a saludar y a felicitar a Frederick con mucha euforia. Pero no solo él, de hecho, más de una persona reconoce a este chico en público y todos lo felicitan. Esto obviamente despierta el interés de Manuel, quien le pregunta el motivo de este reconocimiento. El chico humildemente le responde que en 3 días logró quitarle la vida a 300 soviéticos. Después su historia se hizo famosa, llegó hasta oídos de un secretario de propaganda e hicieron una película sobre él llamada Orgullo de la Nación, la cual pronto será proyectada en cines. Emmanuel lo felicita con sarcasmo y un odio desproporcionado invade su cuerpo, así que se despide y llena de furia se va del lugar. Sin embargo, al día siguiente, 2 miembros de la Gestapo van a buscar a la chica hasta su cine. Esa cree que ha sido descubierta y ahora teme que los alemanes le quiten la vida, por lo que pregunta con miedo por qué vienen a buscarla. Los soldados no le dan información y simplemente la obligan a subir al coche. En realidad, la vida de Shoshana, al menos por ahora, está a salvo. Esta fue invitada, entre comillas, por Frederick a una comida para que este le pueda presentar a un infame hombre llamado Joseph Goebbels. Este fue en la vida real uno de los hombres más cercanos a Adolf y uno de los miembros más importantes del Partido Nacional Socialista, ya que desempeñaba el rol de ministro de propaganda. Tenía el control sobre el cine, la prensa, la radio, el teatro, la literatura y la música, asegurándose de que todos los medios de comunicación y expresión artística promovieran los objetivos y la ideología del partido. Les cuento esto porque en esta historia tenemos personajes como Adolf Goebbels o Martin Bormann, todos hombres que realmente existieron y que sí cumplieron con los roles que esta película nos dice. No obstante, esta historia es una ucronía. ¿Qué es esto? Una ucronía es la reimaginación de la historia en un punto específico, alterando el desarrollo de los eventos a partir de ese momento. Las ucronías se basan en la premisa de ¿qué habría pasado si? ¿Con qué fin? Para explorar realidades alternativas surgidas de cambios en eventos históricos concretos. Por lo que estamos a punto de ver no es históricamente preciso. Quiero que recuerdes esto porque lo retomaremos al final. Frederick también le presenta al mayor y a la traductora de Goebbels. Estos le revelan a Shoshana, Emmanuel para los enemigos, que Frederick quiere que el gran estreno de la esperada película se haga en su cine. Él hace esto para ganarse el corazón de la chica, pero no sabe que en realidad esta idea no le agrada para nada a Emmanuel. Goebbels se lo piensa un poco, pero después de que Frederick lo persuade, termina aceptando, aunque con una condición: ver una película en el cine antes para corroborar que sea un lugar a la altura. Pero sin previo aviso, la conversación es interrumpida por un hombre que se posa detrás de Manuel. Y este hombre es el mismísimo Landa. Así es, el autor de la masacre de la familia de Shoshana. Este besa la mano de la chica, lo que hace que un profundo terror la invada. Como es el jefe de seguridad del evento, solicita quedarse un rato con Emmanuel a una charla de protocolo y esta no tiene más remedio que aceptar, rezando para no ser reconocida. Aquí Hans Landa entra de nuevo en el papel y procede a conversar. No obstante, esta conversación, más que ser una charla, se siente como un interrogatorio, uno del que Landa ya sabe todas las respuestas. Landa pide un strudel para ambos, cosa que no es casualidad, ya que este por ese entonces era hecho con manteca de cerdo, y como ya sabemos, por tradición judía, estos no pueden comer productos derivados de este animal, así que tal vez lo está haciendo manera de prueba. Para Emmanuel, el ambiente es tenso a más no poder, pero es esa misma angustia la que hace que Landa disfrute de cada segundo de esa conversación. El hombre lanza preguntas sobre la vida de la chica para confirmar que cumple con una historia creíble. ¿Cómo consiguió el teatro? ¿Qué les pasó a sus tíos? ¿Y por qué tiene un afroamericano como empleado? Todas preguntas que la chica logra responder con éxito. Una vez que Landa termina con su sutil interrogatorio, este agradece por el tiempo y se va, dejando el strudel, el cigarro y el encuentro a medias. Y aún a Shoshana con los nervios hechos pedazos. Si se fijan, ya van 2 veces que vemos que Hans repite el mismo patrón. Llega con una amabilidad, educación y carisma excesivos a conversar, o más bien a interrogar a personas para hacerles preguntas sobre las cuales casi siempre ya tiene una respuesta. Pero a pesar de ya saberla, este hombre goza y encuentra placentero hacer que sus víctimas sufran cada segundo de la conversación. Con esto en mente, podemos decir que por definición Landa es un sádico. En la escena del crimen, Landa utiliza su carisma y cortesía como herramientas de manipulación, con las que crea una falsa sensación de seguridad antes de revelar sus verdaderas intenciones. Y esta dualidad entre la apariencia externa y las intenciones internas refleja una característica fundamental del sadismo: el placer derivado de la angustia emocional de otros. La manera que vemos en que juega con el campesino, sabiendo ya la verdad pero eligiendo prolongar el sufrimiento, indica un disfrute derivado del poder y el control sobre el estado emocional de otra persona, lo cual es central en el sadismo psicológico. Y en el segundo ejemplo, con Shoshana, vemos que Landa otra vez juega un juego psicológico de gato y ratón, donde su conocimiento previo de la identidad de Shoshana le permite manipular la situación para su mero placer y
entretenimiento, a pesar del evidente terror y sufrimiento que esto causa en ella. Además, la falta de remordimiento por sus acciones y el aparente disfrute de la situación reflejan una vez más rasgos sádicos. Pero Land es otro ser humano, no es intocable, por lo que puede que el karma o la justicia divina le llegue antes de que él pueda correr. El día de la presentación del cine llega y todo sale de maravilla, por lo que el Teatro de la Chica es elegido para proyectar el estreno de la esperada película. Pero Shoshana tiene otros planes para esa noche. Sabe que esa noche, en esa sala, estarán reunidos los más altos mandos del Partido Nacional Socialista, incluidos el mismísimo Adolf, por lo que para consumar su venganza contra los que le arrebataron a su familia y ayudar a la caída del partido y de toda Alemania, le prenderá fuego al cine entero. La parte del fuego no será tarea difícil, ya que las cintas de cine por ese entonces eran muy muy flamables. Estas se quemaban 3 veces más rápido que el papel y por fortuna Shoshana cuenta con cientos de estas. La chica le pide ayuda a su compañero de trabajo y este accede. No obstante, ella no es la única persona que está tras estos objetivos. Un grupo británico también está informado de la cantidad de que estarán en el cine esa noche, por lo que también inician un plan para volar el cine en pedazos. Para esto reclutan a un ex crítico inglés de cine llamado Archie Hickox, quien se unirá a los bastardos para encontrar un informante en una taberna. Han elegido a este hombre específicamente porque puede fingir muy bien ser alemán. Le informan la ubicación precisa de los bastardos y el hombre va hasta París, en donde se reúne con los bastardos. Estos le dicen que una famosa actriz alemana llamada Bridget, quien ahora trabaja como informante secreta para los aliados, organizó una reunión en una taberna. Ahí le revelará información importante para que estos puedan volar el cine la noche del estreno. La idea era elegir un lugar con pocos alemanes, sin embargo, por azares del destino, esa noche había, y había muchos, lo que está por resultar en una pesadilla. Bridget logra camuflarse entre ellos y hasta jugar un juego de mesa con ellos. No obstante, cuando llegan 2 de los bastardos junto con Hickox, la chica se despide cordialmente de sus nuevos amigos y se cambia de mesa. Hickox está molesto porque ella había prometido que no habría alemanes y propone irse del lugar, pero Bridget se niega ya que sería muy sospechoso estar esperando toda la noche por sus amigos e irse justo en el momento en que estos aparecen, por lo que deciden quedarse solo por un trago. Mientras la mesa alemana de al lado sigue bebiendo, Bridget les cuenta a sus compañeros que el cine del estreno ha cambiado, pero que ahora será en un lugar más pequeño y lo mejor de todo es que ahí estará el mismísimo Adolf. Pero en eso son interrumpidos por un fanático quien le pide un autógrafo a la chica. La mujer firma una servilleta, la besa y se la entrega de vuelta. Sin embargo, el hombre se pone muy impertinente, por lo que Hickox finge ser un oficial de alto mando y le grita para que regrese a su mesa. Pero otro hombre aparece desde las sombras. Este es un mayor quien encontró bastante sospechoso el acento de Hickox y ahora sospecha de él. Le pregunta quién es y por qué su acento es tan raro, aumentando la tensión en el lugar. Hickox inventa una historia, pero esta es tan creíble que gracias a la ayuda de Bridget, logra que pase de ser un momento tenso a uno un poco más relajado. Sin embargo, como las sospechas del mayor siguen presentes, este decide sentarse en la mesa con el grupo a interrogarlos más de forma sutil y jugar un juego de cartas. El juego avanza y las tensiones se relajan. De hecho, por un momento, nuestros infiltrados lograron creer que habían pasado desapercibidos, pero para desgracia de todos en el lugar, Hickox se delata, pidiendo 3 whiskies con la expresión de un inglés, no la de un verdadero alemán. El mayor nota esto y saca sutilmente su arma, pero las tensiones escalan rápidamente y las balas empiezan a volar, dejando a todos en el lugar sin vida. Con excepción de un soldado y de Bridget, quien está herida, pero aún respira. Aldo Rain, quien estaba arriba del lugar, trata de bajar, pero es detenido por el chico alemán que sobrevivió. Aldo negocia con el chico para que lo deje bajar por la mujer y este, con mucho miedo, acepta y deja el arma. No obstante, Bridget saca un arma y acaba con la vida del joven. El grupo se lleva a Bridget creyendo que es sospechosa y la hacen hablar, pero esta les explica lo que en verdad sucedió y después les revela que la función ha sido cambiada de lugar y que el mismísimo Adolf estará ahí. A los chicos les brillan los ojos, pero aún no saben bien cómo entrarán, por lo que la mujer les muestra que tiene boletos y entre todos organizan un plan. Todos hablan un poquito de italiano, así que Aldo fingirá ser el acompañante de Bridget y los otros 2 hombres pasarán como un par de cineastas, todos de origen italiano. Aunque puede que esto no resulte nada bien porque en realidad su italiano y acento son pésimos, cosa que puede llegarse a notar. Mientras tanto, Landa llega a la taberna en donde sucedió el tiroteo y encuentra uno de los zapatos de Bridget junto con el pañuelo firmado por la chica, lo que Landa entiende rápidamente, así que irá a tomar represalias. Y ahora sí, la noche del estreno llega y vemos que Shoshana está lista para consumar su plan y vengar a su familia. Previo a eso, la chica junto con su ayudante grabó una cinta con su rostro dando un mensaje que los alemanes en la función verán antes de ser ejecutados y posteriormente lo une a la cinta de la película original. Cuando termina de arreglarse, sale a contemplar su cine, lleno de miembros del partido y de figuras
figuras importantísimas para el mismo. Pero en este lugar también se encuentra el mismísimo Hans Landa, hombre que ya sospecha que algo va a suceder. A lo lejos avista a Bridget, por lo que va a saludarla. Este ya sabe que es una infiltrada que trabaja para el enemigo, pero aún así decide ponerla a prueba. Una vez que se dejan de bromas, Landa pregunta qué le pasó en su pierna, a lo que la mujer responde que se lastimó haciendo alpinismo. Pero al escuchar esto, Landa reacciona de esta manera. Estalla de la risa porque sabe el tamaño de mentira que las personas que tiene enfrente traen entre manos. Cuando retoma la plática, la mujer le presenta a sus compañeros pseudo-italianos, pero Landa, que ya sabe todo, decide divertirse un poco con sus presas, por lo que les empieza a hablar en italiano, idioma que él maneja a la perfección. Obviamente, los bastardos no saben ni una pizca de este idioma, por lo que solo quedan en ridículo con su pésimo acento y carencia de palabras, mientras Landa les pide una y otra vez que repitan sus nombres para dejar en claro su patético intento de infiltrarse. Puede que te parezca extraño que Landa ya se haya dado cuenta de todo este plan y aún así no esté haciendo nada para evitarlo, pero esto es por una muy buena razón que pronto veremos. Bridget junto con Aldo se quedan fuera, mientras que dos de nuestros muchachos entran a la sala de cine. Podemos ver que están sumamente nerviosos porque en sus pantalones esconden las bombas que harán explotar. Tras bambalinas, Shoshana habla con su compañero, a quien le da la instrucción de que cuando llegue el momento correcto cierre las puertas de la sala con llave para que nadie pueda escapar de las llamas. Sin embargo, todo el plan está a punto de desmoronarse, ya que Landa decide actuar. Se lleva a Bridget para hablar con ella solas, le da asiento y pone un saco sobre la silla. El miedo inunda a la mujer, pero como no está segura si Landa sabe, trata de mantener la compostura. Después, el coronel le da la indicación de levantar su pie y, como si de ponerse su propia soga al cuello se tratase, le ordena que saque algo del abrigo que colocó. La mujer mete la mano y con horror se da cuenta de que es el zapato que dejó en la taberna. Landa lo toma y al ponérselo se percata de que le queda perfecto. Ha comprobado por completo que Bridget es una espía. El pánico se apodera de la mujer, cosa que Landa disfruta al máximo, y posteriormente se abalanza sobre ella para arrebatarle la vida con sus propias manos. Una vez que termina con ella, hace una llamada para informar que el hombre de blanco también es un infiltrado, así que Aldo también es capturado. Después Landa le quita la bomba del tobillo a Aldo y va con Goebbels y le informa que el peligro ha sido neutralizado. Sin perder tiempo, Aldo junto con su compañero es llevado hasta las profundidades de un bar en donde Landa les tiene preparada una última conversación. Landa se presenta formalmente como el educado caballero que es y procede a pactar algo impensable: su inocencia y libertad. Usa sus increíbles habilidades de negociador para poner en perspectiva a nuestros muchachos. Les comenta que sabe perfectamente que los bastardos están en el cine a punto de detonar las bombas y hasta ahora la misión sigue en marcha. Sin embargo, les aclara que lo único que tiene que hacer para detener la misión que lleva meses cocinándose es simplemente levantar el teléfono. Pero si no lo hace, los mandos más altos morirán, incluidos Adolf, y la guerra terminará esa misma noche. Les sirve un poco de vino y continúa. Les dice que no tiene intenciones de sabotear a toda la nación alemana solo para después ser juzgado por un tribunal judío y posiblemente ejecutado. Así que si quieren ganar la guerra esta noche, les propone un trato. Los chicos contactan con un alto mando del bando aliado para negociar el lavado de imagen de Landa y ellos son puestos en libertad al mismo tiempo que ganan la guerra, ya que el coronel no alertará a nadie sobre el atentado. Así es, Landa está por vender a todo el partido por salvar su pellejo. Esto nos demuestra que Landa jamás, nunca le importó ni su país, ni la ideología nacional socialista, ni los representantes de su partido. Él está lejos de ser alguien como el hombre que vimos en un inicio, el cual prefirió que lo agarraran a batazos antes que revelar la posición de sus compañeros y traicionarlos. Landa siempre vio por él. Él personifica la esencia de una personalidad maquiavélica, donde su involucramiento en el partido y su aprovechamiento de la guerra no son más que medios para satisfacer sus impulsos sádicos y asegurar su beneficio personal. Él demuestra una ausencia total de principios morales o lealtad más allá de su propio interés. Veía su trabajo como cazador de judíos y como jefe de seguridad solo como un vehículo para poder llevar a cabo los actos atroces que disfruta hacer de manera legal, ya que gracias a su cargo, esos actos, lejos de ser percibidos como algo negativo, eran incluso hasta aplaudidos. Por lo que al ver que el imperio alemán estaba acercándose a su fin, decidió abandonar el barco para ver por su pellejo. Tanto el plan de los bastardos como el de Shoshana dan inicio. Los chicos salen de la sala de cine para armarse y personalmente eliminar a Adolf, y la chica le da un último adiós a su amigo, quien se retira para cerrar las puertas con llaves y tubos, asegurándose de que nadie vaya a poder escapar, y llega hasta detrás de la pantalla donde tiene lista la pila de cintas que será el combustible de esta gran obra final. Al mismo tiempo, Landa habla con los altos mandos del bando aliado y les da sus condiciones: que se le retrate en la historia como un héroe,
una pensión gigantesca, la residencia estadounidense y alguna que otra propiedad por ahí. Pero mientras todo esto sucede, Frederick sale un momento de la función para conversar con su enamorada, a quien conoce como Emmanuel, lo que está por poner en riesgo todo el plan. Este al inicio se asoma amistosamente, pero al ver que Emmanuel lo vuelve a rechazar, el hombre estalla y entra con furia. La chica guarda la compostura y le dice que cierre la puerta. Este, al creer que al fin obtendrá placer carnal de su amada, la cierra. Pero en eso, Shoshana saca un arma y le dispara múltiples veces, dejándolo en el suelo. Las detonaciones pasan desapercibidas a causa de los sonidos de la película y la chica al fin cree que podrá presenciar su venganza en paz. Pero cuando se acerca a ver el cuerpo de Frederick, este se voltea y dispara de regreso, dejando a la mujer abatida en el suelo. A la par, los bastardos que quedan en el cine eliminan a los guardaespaldas del Führer, todo esto mientras este junto con Goebbels disfrutan de la película sin sospechar que todo su régimen está a punto de caer. Y cuando la película llegaba a su clímax, la cinta que Shoshana grabó interrumpe la función diciendo lo siguiente: tengo un mensaje para Alemania. Todos van a morir. Esta venganza se puede estar sintiendo como algo poético, pero si nos detenemos a pensar un segundo, lo que están por hacer los bastardos y Shoshana no es menos atroz que todo lo que hizo Landa. En este escenario de guerra, las acciones reprobables pueden ser recontextualizadas, justificadas o incluso celebradas, dependiendo del marco narrativo en el que se inscriben, ya que las situaciones extremas como estas pueden cambiar por completo los códigos morales. En el caso de Hans Landa, sus actos de crueldad y manipulación son facilitados y hasta incentivados por el contexto bélico y su posición de poder dentro del régimen. Aunque sus acciones son presentadas inicialmente como villanas, durante el desarrollo de la historia vemos que la violencia y la manipulación no son exclusivas de ningún bando. Por otro lado, los bastardos son retratados como héroes por sus acciones violentas contra los alemanes, pero sus métodos crueles e igual de sádicos me parece que son bastante cuestionables, incluso cuando estos están dirigidos contra un enemigo claramente definido como malvado. La brutalidad de sus acciones es celebrada dentro del contexto de la película, pero en el fondo nos revela cómo la guerra puede convertir la venganza y la violencia en herramientas aceptadas y hasta heroicas. El ganador es quien cuenta la historia y es quien se va a encargar en que sus propias acciones se vean como honorables, heroicas y justificables. Es muy probable que si Alemania hubiera ganado la guerra, personajes como Hans Landa serían héroes nacionales hoy en día. Pero como fue al revés, figuras como Hans Landa, pero que son del lado ganador, son los héroes. Por ejemplo, Aldo, quien seguramente, si hubieran perdido la guerra, él sería Hans. Y quiero dejar muy en claro que no estoy justificando a nadie. Lo único que trato de hacer es ejemplificar cómo nuestras percepciones de quién es bueno y quién es malo a menudo están sujetas a quién escribe la historia: el ganador. Y como último caso tenemos a Shoshana, quien representa una víctima transformada en vengadora, cuya respuesta al trauma y a la pérdida es planear un acto de violencia masiva contra los líderes. Su historia es un ejemplo de cómo la guerra y el sufrimiento pueden llevar a los individuos a cometer actos extremos en nombre de la justicia o la venganza, borrando las líneas entre víctima y victimario. Para mí, estos tres casos que hemos visto reflejan cómo contextos extremos como la guerra puede alterar las ideas de moralidad, justicia y ética. Lo que en tiempos de paz sería tachado de atroz, en tiempos de guerra puede ser visto como necesario o incluso heroico. Para englobar, es en contextos extremos en donde los roles de héroe y villano pueden intercambiarse fácilmente, dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire. Volviendo a la historia, la indignación e intriga se difunde entre los presentes mientras un discurso suena en el fondo en inglés. Un idioma que sus víctimas no entienden, de cierta manera haciéndoles lo mismo a los nazis que Landa y sus hombres le hicieron a su familia el día que los fulminaron. En eso, el ayudante lanza su cigarrillo incendiando todo el lugar, al mismo tiempo que las ametralladoras de los bastardos abren fuego contra los altos funcionarios. Las bombas estallan, cerrando con broche de oro la venganza de Shoshana y la misión de los aliados. Por la mañana, un camión lleva a Landa y a los chicos hasta las líneas americanas para que puedan entregarse. El acompañante de Landa libera a los hombres y después les entrega sus armas y cuchillos, oficialmente rindiéndose ante los americanos y cumpliendo con el trato. Pero en eso, Aldo elimina al acompañante de Landa, lo que aterra al hombre, ya que, tal vez por primera vez, no tiene el control de la situación ni de quienes lo rodean. Aldo sabe que seguramente Landa jamás se ha juzgado y que al llegar a los Estados Unidos simplemente se quitará el uniforme y dejará todo esto en el pasado. Así que para que se quede con un pequeño recuerdo, el hombre le deja una cicatriz en la frente, sabiendo que la ropa se quita, la sangre se lava, pero que la violencia que ocasionó y el trauma que le dejó a cientos de personas, al igual que su nueva cicatriz, perdurará por mucho más tiempo. Pero en la vida real esto jamás sucedió. Muchos de los altos funcionarios alemanes murieron en la comodidad de sus búnkeres sin apenas dolor y sin enfrentar la justicia que los condenaría por los actos atroces que cometieron. No obstante, en esta ucronía, en este final que nunca existió, parece que la justicia sí lo hizo. Me parece que este tipo de historias, las de qué hubiera pasado si, son en gran parte reflejos de nuestras inquietudes por deseos de justicia y finales felices. Imaginar finales alternativos donde el karma se manifiesta con claridad en el fondo nos puede dar un consuelo, una esperanza de que en algún universo paralelo las cuentas pendientes se salgan.
respaldan y los actos injustos reciben su merecido, permitiéndonos encontrar paz en el ámbito de la imaginación. Y por último, me parece que estas historias nos recuerdan lo importante que es buscar la justicia y la rectitud en nuestro propio mundo, en el real, por muy escasas a veces que estas puedan ser. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.